Hola, lluvia de bendiciones a todos. Les traigo un videíto de unas compritas, unos regalitos y cositas que conseguí, que me mandaron y que conseguí. Okay. Vamos a empezar por los regalitos. Mi compañerito del Chilingue me regaló esta piedrita, que va muy bien para mi entrada por la gata, que tenerle cuidado a esa gata, a la Lola. También me regaló esto, es de Alice, de una tienda que hay acá que se llama Alice. Estaba en descuento, ese era el precio regular, 12.99, pero estaba en descuento a la mitad, que está perfecto para yo hacerle el rotito y sembrar. Entonces mi hija, mi prieta, la morenaza mía, me regaló, me mandó unas cositas de la tienda del peso de Estados Unidos, mandó por correo, me regaló esa cajita que dijo, para que siembres algo ahí, me regaló estos tiestitos para la decoración. También me envió estos pincelitos que son para las uñas, como ella hace uñas o ella las consigue más baratas y me mandó esos pincelitos. Me mando de tres estilos que yo lo utilizo para pintarle los ojos a mis muñecas. También me mandó esta, que ahí dice que son para pintar en taza y en cristal. Yo no tenía esa, no he usado eso, pero lo voy a tratar. Me mandó seis colores diferentes. Entonces también me mandó estas herramientas para mi máquina Cricut, que yo misma me hago mis camisetas con el logo. So, ella me mandó estas cositas. Ese es el scraper. Me mandó tres tiestitos, uno es para mi mami y hoy dos son para mí. Ya la tienda de peso ya no es de a peso, ya es 1.25. Pero como quiera, está muy bueno el precio. También me mandó todas estas telitas, también de la tienda de peso. Todas esas telitas. Estas de gatito las voy a utilizar para hacerle unas ropitas a Lola. Ella me dijo, hazle ropita a Lola con eso. Pero vamos a inventarle hacer ropa, yo no sé, pero vamos. También me regaló esto que es. Me viene de bien porque yo pongo ahí mis pinceles y no se me pierden porque siempre se me andan perdiendo. A mi mami le mandó esta gladiola. Estas son los bulbos de gladiola para ella sembrar. Y me mandó esto para mí para poner los tiestos. Fueron tres. También hay uno de coquí que no sé dónde lo puse. Mandó en esta casita chiquitita. También Q, la voy a usar para un proyecto. Me mandó esto, que le falta la cadenita, tiene que estar dentro de la caja. Me mandó camisetas para yo hacer con la máquina Cricut. Me mandó varias camisetas. Aquí hay otra telita. Mi suegra me regaló esta. Esto es un tipo de lecho, pero me encanta por cómo brilla y cómo son sus hojas. Me encanta. Este es para dentro de la casa. Si te va gustando este video, te invito a que le des like. Y si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para cada vez que yo subo un video, YouTube te notifique. Coménteme, dígame qué tal les parece el video. Y proseguimos. No sé si se vio, pero ella me había mandado un Nintendo Switch que dije para yo jugar. Tengo esta cabeza de hombre, tengo varias de mujer que ya he hecho, pero conseguí este fondo de hombre que es para hacer las cabezas de cemento. Si no has visto cómo la hago, te voy a dejar en los comentarios cómo la hice para que hagan cabezas de cemento para sembrar. También me compré este me lo compré. Son un paquete de diferentes brochas.
que me encanta un montón este porque viene bastante surtido. Ya tenía uno, pero cada vez que los uso, no sé qué los hago, yo los boto todo. Por eso me viene bien lo que ya me envió para yo acomodarlo. Y aparte las puedo poner boca arriba, que se sequen boca arriba y no se les dañe las celdas de la brocha. Ahora me fui al, hoy se llama Salvation Army, no sabía que había uno en Cagua, pero pasamos por ahí buscando un lugar de comida mexicana y vimos Salvation Army y le dije, vamos a entrar. Pues me compré aquel canister en $1, este también en $1. Esta jarrita me costó $5, pero mira, ni lo pensé porque estaba bella, bella. Aunque sea de segunda mano, me encantó. No es hermosa y tiene maripositas, como me gustan a mí. Estos platitos también fueron de segunda mano, me costaron a $1 cada uno, pero mira se me fue. Los detalles de la florecita me gustó mucho también, esos platitos para un arreglo que quiero hacer. Entonces, de donde mi novio me regaló el aquel floreo, me fui a Alice también con él y me compré estas de aquí, miren, que son para poner salsa. Estaban a 1,29 cada una, pero miren esos colores. ¡Wow! Me encantaron los colores, son chiquititos, pero me gustan. Y a 1,29 están buenísimos. También el platito. Platito donde ponen las salsitas. Que obviamente no van para la cocina, créanme. Este me costó 2,49. En Walmart me compré estas tres casitas. Entonces de las plantitas. De las plantitas no compré muchas, pero me compré esta que es una. No me acuerdo bien el nombre. Lo tienes ahí, solo voy a dejar escrito. Y con cuatro cabecitas. Pensando qué más. También este coquín, que ya él tenía uno del arreglo, ya este es el mío. El arreglo que hicimos de del grill. Que está entre mi video, está ese arreglo del grill. También esta casita súper grande, miren qué grandecita. Por ahí cabe un pajarito, un finche. Está muy bonito. Puedo poner un tornillito aquí y engancharlo. Se puede pintar. Estas me las dio Glory B, miren qué bonita. Para reciclar, ya tiene el huequito. Y esta cafeterita que combina con ella. Y este vaso, bueno, yo creo que es un plato de comer sopa. Ella me dice para café, yo no bebo café tanto, pero sopa sí me lo voy a beber. Bueno, y si no es que lo cambio para planta. Me compré 6 de estos tiestitos que son número 5, son más grandecitos que este otro que utilicé. Para decorarlo.
Y eso fue todo. Si te gustó este video, regáleme un like. Si se han suscrito, ya se lo agradezco de corazón. Si no lo han hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Bendiciones, muchas gracias.